días, amigos de Periódico Central. Mi nombre es Jessica Centeno y me encuentro en la secundaria técnica que se encuentra en la colonia Villaposadas. Con motivo de la consulta popular, aquí se instaló una de las casillas donde se llevará a cabo este proceso. Les recuerdo que este domingo 1 de junio se programó la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, y Puebla pues es uno de los estados clave debido a pues que tiene uno de los padrones más grandes en el país. En Puebla hay 4,750,000 personas que están inscritas en la lista nominal y que cuentan con una credencial vigente. Son quienes van a poder participar en este proceso de la consulta que impulsó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La pregunta en la papelera que les va a aparecer es si están de acuerdo en que se lleve a cabo acciones con apego en el marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por actores políticos y garantizar justicia y derechos a las posibles víctimas. Únicamente deberán responder sí o no. El INE preparó un micrositio para que las personas puedan ubicar sus mesas receptoras. Es con base en el distrito que les aparece en su credencial de elector. El INE les recomienda que lleven su marcador propio y bueno, se aplican las mismas medidas sanitarias que se aplicaron en las elecciones del 6 de junio. Al ingreso, en esta casilla sí hubo gel antibacterial hace unos minutos. Una de mis compañeras también hace una transmisión desde Bosques de San Sebastián, donde dice que pues no les aplicaban ni siquiera gel antibacterial. En esta casilla sí, cuando ingresé me colocaron gel antibacterial. Y bueno, pues no hay aglomeraciones, no hay asistencia de personas. Vemos ahorita, pues son 4 personas las que se están encargando del proceso y no hay ni una sola persona. Pues vemos que la participación en la mayoría de las casillas es casi nula. Bueno, es importante recordarles que con motivo de esta consulta, el gobierno del estado decretó la ley seca para este domingo 1 de agosto. El gobierno estatal lo decretó pues para todo el estado de Puebla. Sin embargo, el ayuntamiento de Puebla, que preside Claudia Rivera Vivanco, lo decretó desde sábado y domingo. Para los que apenas están conectando, me encuentro en una secundaria técnica que se encuentra en la colonia Villaposadas. Con motivo de la consulta popular que se realiza este día por impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador, para preguntarle a los ciudadanos si creen prudente enjuiciar a expresidentes. Y bueno, Puebla es uno de los estados claves para esta participación porque cuenta con uno de los padrones electorales más grandes del país. Les señalaba que son 4,750,000 personas en Puebla que están inscritas en la lista nominal y cuentan con una credencial vigente. El INE preparó un micrositio para que las personas pues puedan ubicar su mesa receptora. Únicamente deben ingresar a la página y colocar su distrito, su número de distrito que aparece en su credencial de elector, y les aparece la ubicación de la casilla donde ustedes podrán pues ejercer su opinión para esta consulta. El INE hará un conteo rápido para tener referencia de los resultados, que se darán a conocer este mismo día entre las 9 y 10 de la noche. Para que la consulta tenga efectos, deben participar el 40% de los electores en el país. En Puebla, Central y Dando Data, hemos dado a conocer que en otras consultas previas que han realizado el gobierno federal, pues apenas se han alcanzado 50 opiniones de más de 4 millones de habitantes que tenemos una credencial vigente. Les recuerdo que estas mesas receptoras empezaron a funcionar a las 8 de la mañana y terminarán a las 6 de la tarde. Bueno, vemos que ya aquí en la colonia Villaposadas ya empezaron a llegar pues algunas personas. La verdad es que pues sí es importante participar en esta consulta, porque les señalo que solamente pues tendrá efecto si participa el 40% del padrón electoral a nivel nacional, y en Puebla pues la participación pues sí ha sido nula en consultas previas. Voy a pasar a realizar el proceso para que puedan conocer un poco más cómo es que se lleva a cabo y pues puedan entenderlo. Buenos días. Buenos días.
Muchas gracias. Bueno, esta es la hojita que nos dan. Como ven, esa es la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando así a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Únicamente deben marcar sí o no. Pues de preferencia deben traer como su propio marcador. Pero bueno, vamos a marcar con este. Como todo, la descripción del tema es: esta consulta tiene como objetivo conocer tu opinión acerca de si se deben esclarecer y aclarar los hechos de importancia histórica y políticas ocurridas en México, con la finalidad de que las autoridades competentes, en su caso, determinen cómo actuar y los mecanismos a implementar respecto a las y los posibles responsables de las víctimas. Solamente, pues como todas las otras elecciones, la vamos a insertar. La verdad es que el proceso es bastante fácil, solo pues nos toma unos cuantos minutos. Muchísimas gracias. Bueno, como vemos en esta casilla que les señalo, está en la secundaria técnica que está en Villaposadas. Sí contaban con todas las medidas de seguridad sanitaria. Vimos que tienen toallitas sanitizantes, tenían gel antibacterial, tenían cubrebocas, porque es necesario que pues cuando asistan a la consulta pues todos porten cubrebocas de manera obligatoria. Entonces, para los que por si las dudas no traían, pues aquí les proporcionan uno, tenían gel antibacterial. Entonces, la verdad es que sí, aquí estuvo muy bien cuidado. Estuvo muy bien, y pues solamente ese es el proceso: pasar, marcar sí o no, y te marcan tu huellita como en las votaciones, y pues es todo. Ya vemos que sí hubo otras personas que sí están participando, ya vemos un poquito más de afluencia, a lo mejor por la hora que ya empieza a entrar como más personas, y la verdad es que pues todos muy, muy amables, muy correcto todo. Muchísimas gracias. Gracias, con permiso. Les recuerdo que todas las casillas estarán abiertas hasta las 6 de la tarde. Entonces, hasta las 6 van a poder tener oportunidad para pues participar en esta consulta. Para que tengan más información, pues les hacemos el llamado a que pues visiten nuestro sitio central. Como les comentaba, entre las 9 y 10 de la noche darán a conocer los resultados. Y bueno, esperemos que haya como más participación que en las otras consultas que les señalaba, solamente participaban alrededor de 50 personas. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión.